De la primavera van a estar llevando a cabo la actividad acá en Casa de Historia y le van a comentar ellos en qué consiste. Muchas gracias. Somos una agrupación de acá de Tlalpo, Terra Ordis Tertius es nuestro nombre. Estamos haciendo un trabajo de salida de campo y estudio de la zona y registro fílmico. Hace 7 años aproximadamente ya. Nos hemos enfocado exclusivamente en todo lo que es estepa y montes alrededor de nuestra plaza. Y hace 3 años que estamos elaborando en lo que es la producción de películas y cortometrajes sobre vida natural. Básicamente son documentales, pero que hemos ido buscando diferentes maneras de tratar películas. No son formatos de documental tradicional, por ahí siempre buscamos encararlo de una manera un poco más experimental, tratarlo de hacer un poco más artístico de la mirada de la vida natural de estos lugares. Este sábado, como comentaba, es la proyección de 3 cortometrajes a las 9 de la noche, sábado 21 a las 9 de la noche, es entrada gratuita. Y se van a proyectar 3 cortos. Uno se llama El paso de la niebla, que es un documental realizado, filmado en Guaú, Bolsón y Trajul, que está enfocado básicamente en los bosques húmedos y trata básicamente de un documental que hace todo un recorrido de ciertos lugares donde el agua es el que marca el movimiento situaciones que se vivencian. Es El paso de la niebla, otro es Tixi, que es un cortometraje realizado en Bariloche, en el marco de un festival musical, donde estaba como protagonista la OIAN, que es la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de acá de Argentina, una orquesta muy importante, que ha sido, declarada por el Mercosur, como interés de patrimonio cultural. Es una orquesta que está laburando a nivel mundial, haciendo algo muy importante, y parada con una postura muy clara que es la construcción de la mirada de la identidad americana sobre la música. Esto nos lanzó mucho a nosotros como pasión de cine, porque también estamos en esa misma búsqueda. Y estamos trabajando en conjunto, estos dos proyectos estuvieron en conjunto, El paso de la niebla y Tixi, porque la música de los cortometrajes tiene música de ellos. Y Tixi básicamente es un cortometraje que narra un poco y muestra esta experiencia musical de ellos, que es muy, muy interesante. Y el tercer cortometraje es Quark, que es el último cortometraje del grupo. Es un cortometraje donde fue filmado en Lagunas, muy cerca de acá, Longo Pue y Pegüeña. Es un documental un poco más corto, pero que tiene una carga por ahí experimental más fuerte que las otras dos.